Su cuenta, señorita. Sí, señorita. Él pagará mi cuenta. Lo que usted diga, señorita. Señor, aquella señorita me pidió que le entregara esto. Sí, gracias. No puedo ver nada sin mis anteojos. Camarero, ¿puede decirme qué hay en la foto, por favor? Dígame, ¿qué hay en la foto? ¿Es un gato? ¿Necesita ayuda? Creo que ella espera que usted pague su cuenta. ¿Qué? ¿Pagar su cuenta? ¡Ni siquiera la conozco! ¡Llévate esto! ¡No me molesten! Sí, señor. Buen intento, pero por desgracia no funcionó. Cállate. El señor Stewart está felizmente casado hace más de 30 años, así que ni siquiera lo intentes. Tráeme otra botella. Recuerda que tienes que pagar tu cuenta. Pagaré más tarde. ¿Qué tal si pagas ahora? ¿Te volviste loco? Trae el champaña antes de que llame al gerente. No tienes que reaccionar así. No es mi primer día de trabajo, así que solo paga la cuenta, ¿sí? No hagamos un problema. Problema. Maravilloso. Entschuldige, Sie mit bitte. Sie sprechen Deutsch? No mucho. Mi madre es de Múnich. Supe de inmediato que usted es alemán. Pero ¿cómo? Si puedo preguntar. Usted viste ropa de marca alemana. Soy diseñadora. Y por supuesto, por sus sofisticados rasgos faciales. Y un vaso de cerveza sin filtrar. Soy Gretchen, por cierto. Ulrich. Auf Wiedersehen, einen schönen Tag noch. Gretchen, espera. ¿Puedo invitarte a cenar? Cenar con un hombre que no conozco. No es mi estilo. Pero tenemos mucho en común. Tienes razón. Está bien. Pero no tengo mucho tiempo, ¿sí? Sí, pero como tú quieras. Oh, disculpa, Manclay. Volveré en 2 minutos. 2 minutos. Vaya, vaya, vaya. Estoy muy impresionado. Pensaba que el truco de la Polaroid era lo único que tenías. Esto me ha hecho ganar una fortuna. Si supieras cuánto dinero están dispuestos a pagar estos ricos para que sus esposas no vean sus fotos conmigo. Bueno, supongo que sumaré tu cuenta a la de él. Sí, es perfecto. Disfruta. Ya volví. ¿Me extrañaste? Por supuesto, Main Lipster. Hazme un favor. Olvidé mi billetera en casa. ¿Seguro? ¿Podrías? No es nada. Gracias. Pero, ¿puedo, a cambio, hacerte una pregunta? Adelante. ¿Conmigo? Vaya, estuviste cerca. Casi lo logras, ¿eh? Cállate. ¿Cómo te llamas? Cordelia. Por favor, ¿cuál es tu verdadero nombre? Cállate. Está bien. Por cierto, ¿qué te dijo ese hombre? ¿Qué te importa? Tienes razón, no me importa. Solo quiero que pagues tu cuenta. Por favor.
Te pagaré esta semana. No, eso no va a pasar. Hoy no es mi día, la cacería no ha sido buena. Por favor, ponte en mi lugar. Bien, te ayudaré. Prometo que te pagaré esta semana. No, eso no es lo que quise decir. Te ayudaré buscando a alguien. ¿Ves al sujeto de ahí? ¿Quién es? Es Mark Rufino, uno de los mayores empresarios de aquí. Es muy rico, un magnate, tiene dinero, casas, autos. No digas más. Bella ragazza. Oh, camarero, tráele una langosta a esta muñeca. Por supuesto, enseguida, señor Rufino. Sí. Oh. Oh, lo siento. Debo contestar. ¿Sí? Claro que recuerdo el contrato con los chinos. ¿Sí? Oh, disculpa, bebé. Llamada de negocios. Dinero. No te vayas, ¿eh? Sí, sigo aquí. Claro, Brooks, vamos. No cuentes con una buena propina. Fuiste muy arrogante. Bueno, tienes razón. Lo siento mucho. Obviamente tú ganas. Le pediré a mi novio rico que te lo agradezca. Sin ti, no nos habríamos conocido. Genial. Gracias. Oye, creo que tengo malas noticias. Acabo de ver a tu novio escabulléndose por la ventana del baño. Creo que tenía que alcanzar un tren o algo así. ¿De qué estás hablando? Es Mark Rufino, un magnate. Él es Mark Rufino, pero no es un magnate. Es uno de tus colegas. Es un gigoló. Y estoy seguro que la llamada telefónica y lo de los negocios era solo un truco, ¿sabes? No. Sí, y por cierto, tu cuenta ahora es un poco más grande. ¿Cómo se supone que pagaré esto? Deberías estar contenta, te hice un descuento. Me aproveché de mi puesto aquí, así que... ¿Por qué me haces esto? Pensé que sería una buena lección para ti. Excelente, profesor. Pero tranquila, te ayudaré con la cuenta. Sí, claro. No voy a pagarla, no así. Te daré $200 si me ayudas a limpiar este desastre. ¿Yo? Perdiste la cabeza. Disculpa, ¿se te ocurre otra opción? ¿Tienes ropa para cambiarme? Estoy seguro de que encontraremos algo. Vamos. Vaya, no sabía que podías lucir así. ¿Cómo? Ya sabes, tan natural y hermosa. Ya deja de mirarme. Ni siquiera lo pienses. Terminemos. Estoy muy cansada. ¿Sí? Bien, una copa de vino. Te lo mereces. Buen trabajo. Trajiste el vino que alguien no terminó, ¿verdad? Sí, claro que sí. No voy a desperdiciarlo. Bueno, por cierto, soy Gordon. Lucy. Lucy. Qué bonito nombre. No como Cordelia o... ¿Cuál era? Gretchen. Bueno, Lucy. ¿Por qué haces lo que haces? Toda mi vida, los hombres me han tratado como una cosa hermosa. Un día decidí ponerle un precio. Obvio, tienes que pagar por cada cosa buena. Está bien. ¿Y qué hay del amor? Oh, creo en el amor más que tú. Te apuesto lo que quieras.
Está bien, te creo. Bueno, ¿otra vez? Buen trabajo, gracias por todo el esfuerzo. Aún tengo que pagar el resto. En realidad ya no tienes que hacerlo. Ya pagué tu cuenta. ¿Cómo? Bueno, tú tienes tus trucos, yo tengo los míos. Pero hay una cosa que quiero saber. ¿Por qué abofeteaste al alemán? ¿Qué te dijo? Me pidió... matrimonio. ¿Pero no es lo que quieres? ¡No! ¡Claro que no! Me casaré solo una vez y será por amor. Bien, por el amor. Ah, sí. Hora de la foto. Hora de la foto. Está vacío. Uh-huh.